buenas tardes. Bueno, yo soy Leslie Flores y bueno, estamos aquí en Dejes TV porque Dejes TV te va aprendiendo en el turno de la tarde. Gracias por seguirnos acompañando aquí. Y bueno, el día de hoy estamos en compañía de los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 84. Ok, muy bien, chicos. Ahora sí, antes que nada y de empezar con el tema que ustedes nos trajeron aquí al programa, vamos a empezar por presentarnos. A ver, ¿quién empieza? Bueno, yo soy la profesora Cintia López y bueno, soy la encargada del Laboratorio de Preparación, Conservación e Industrialización de Alimentos. Yo soy la alumna Carla de tercero. De igual modo, yo soy alumno Edgar, igual de tercer grado. Bueno, yo soy alumna, me llamo Nayeli y voy en segundo grado. Ok, muy bien, chicos. Ahora sí, platíquenme un poquito. ¿Ustedes los tres son de tercer grado? No, yo voy en segundo grado. ¿Tú? Yo voy en tercero. Igual en tercero. ¿Y son del mismo grupo? ¿Ustedes dos? Sí. Y tú eres de segundo, ¿no? Sí. Bueno, chicos, ahora sí, vamos a empezar a platicar. Platíquenos un poquito, profesora, acerca de lo del taller. Bueno, nuestro laboratorio está fundamentalmente basado en enseñarles a los chicos lo que son las conservas de los alimentos, desde lo que es la materia prima y cómo llevarlos a cabo a un producto industrializado final. La importancia de este laboratorio para los chicos es de alguna manera enseñarles cómo hacer un producto de calidad, un producto pues rico, vamos a decirlo, de nutrientes, y también que tenga pues por pocos conservadores, enseñarles técnicas artesanales que les ayuda a que su alimento tenga más tiempo de vida en anaquel, así le decimos nosotros, a que tenga una durabilidad máxima. Hay productos de 6 meses hasta 1 año, y también uno de los grandes objetivos de nuestro laboratorio es inducir al chico a la investigación, al campo de la investigación y la lectura, que es algo que en la actualidad cuesta un poco de trabajo, pero la idea es que ellos cada vez sean más creativos y que tengan cada vez ese gusanito de ir aprendiendo más y más y más. Iniciativa también. Exactamente. Por parte de ellos, ¿no? A ver, chicos, platícanme un poquito, ¿por qué les gusta el laboratorio? Bueno, a mí principalmente me gusta mucho lo que son los alimentos, ya que en él, bueno, aprendo mucho más cosas en cómo no podría aprender en otros talleres, ya que en este taller es como de hacer cosas que tú mismo las puedes hacer y tú mismo las puedes comer, tú mismo las puedes industrializar, tú con hacer un mismo proyecto ya puedes innovarlo, producirlo, hasta en un punto grado poder ganar dinero con ese mismo producto que tú innovaste. Ok, muy bien. ¿Y tú? Pues a mí me gusta porque en cada práctica vas aprendiendo o innovar un producto, ya sea artesanal o industrial, entonces pues te llevas en cada práctica una cosa diferente. Un buen aprendizaje, ¿no? Ajá. Para hacer algo nuevo. Como dice tu compañero, que incluso les ayuda para crear algo que ustedes más a futuro lo pueden seguir haciendo, y de hecho inclusive puede ser como una entradita extra aparte de lo que ustedes se pueden dedicar a hacer, ¿no? O estudiar. Muy bien, chicos. ¿Y tú qué nos puedes decir? Bueno, a mí me llama mucho también la atención de los alimentos. Desde pues de chiquita me gusta ir así aprendiendo a innovar cada vez más alimentos. Pues así desde cosas pequeñas hasta cosas pues más grandes que puedes llegar a innovar, artesanal o técnico. Ok, muy bien, chicos. Bueno, veo que aquí la maestra y los chicos nos traen como que cierto material que ocupan dentro del laboratorio. ¿Nos podría explicar un poco acerca de esto, profesora? Sí, claro que sí. Miren, los chicos es importante que lleven un material que nosotros le llamamos de seguridad e higiene. Okay. Seguridad, evidentemente, es un laboratorio de alto riesgo donde nosotros ocupamos gas, ¿no? Ocupamos alimentos calientes, ocupan el cuchillo, objetos punzocortantes. Entonces, por lo mismo, nosotros tenemos que explicarles a los chicos la técnica y la manera en que ellos pueden salvaguardar su vida, ¿no? De alguna manera con reglas, con normas. Y bueno, aquí evidentemente ellos traen ya sus materiales que ellos ocupan. La bata, por ejemplo, no sé si alguien nos puede ayudar, chicos. A ver, Edgar, levanta la bata, por favor, para que la vean. Ellos ocupan una bata especial, sí, efectivamente tiene que ser de algodón, justamente okay. Para que evitar que sea flamable, ¿no? O sea, que se pueda prender fácilmente. Okay. Exactamente. Nayeli, ¿nos ayudas explicando qué lo que usamos en la cabeza, por favor? Bueno, nosotros en la parte de la cabeza usamos una red, okay, que es para proteger el cabello de que no salga ningún cabello que le pueda caer a la comida. Okay. Y tenemos otra que es la cofia, que es para proteger de la red.
y para pues que haya más protección del cabello, ¿no? Que no salga fácilmente. Okay. Yo voy a explicar sobre el cubrebocas, que pues prácticamente cubre la boca pues para que no vaya a contagiar el alimento a través del estornudo. Ok, ahí veo que traen unos guantes también. Igual de... Ábrelos para que los vean. Es para proteger las manos, para que no vayas a contaminar lo que es el alimento, para cualquier introducción a él, o sea, para que no lo ensucies o cualquier cosa. No se contamine. Ajá, para que no se contamine prácticamente. Ok, y esos guantes, profesora, en cada práctica que ustedes hacen dentro del laboratorio, ¿los ocupan? No, en todo, varía. Solamente lo ocupamos normalmente en las prácticas donde los niños tienen que efectivamente usar las manos como una herramienta, ¿no? Ya sea para amasar, para moldar, para decorar. Les pedimos que se los pongan porque, bueno, normalmente ellos pues todavía están agarrando esta conciencia de no estarse agarrando la cara, el cabello. Entonces, para evitar justamente que su alimento se contamine, tienen que usar los guantes de látex para que ese alimento sea de mayor calidad. Ok, muy bien, chicos. A ver, cuéntenme, ¿qué más me pueden platicar? Ah, bueno, pues por este caso, en el año de segundo y tercer grado hacemos lo que son productos industriales. Los productos industriales en este caso son los que llevan más a la industria, como las maquinarias pesadas, batidoras, embutidos, enlatados o así. Eso, bueno, es lo que más nosotros lo vemos, pero por lo mismo de que nosotros no podemos hacer ese proyecto en industrial, lo que hacemos es artesanal. Pero por una parte, en el proyecto de investigación es muy interesante saber cómo desde una materia prima, se podría decir, te puede llegar a hacer un producto industrializado de un alto valor y consumo en la nutrición y todo eso. Ok, muy bien. A ver, chicos, también tengo entendida, profesora, que por diferente, así como van los grados, ven diferentes cosas, ¿no? En primer grado, ¿qué es lo que se enfocan un poquito más? Sí, efectivamente, en cada grado vemos diferentes procedimientos en los que ellos van a ir aprendiendo. En primer año vemos completamente el artesanal. El artesanal es hecho con sus propias manos, que son alimentos más, vamos a decir, lo más sencillos de elaborar. Y efectivamente vemos aquellos conservadores naturales que se encuentran en los alimentos, por ejemplo, como la pectina. La pectina es uno de los vienen, por ejemplo, en la manzana, y no es necesario ocupar la pectina ya industrializada, que ya viene hecha a polvo. Ahí lo que hacemos nosotros es justamente explicarles en los alimentos que podemos encontrar. El azúcar también es un medio de conservación, la sal también es un medio de conservación. Entonces, ahí les vamos explicando este procedimiento. En el caso de segundo, efectivamente, ya vemos alimentos industrializados. Como nosotros en el taller o en el laboratorio no tenemos como ese medio como tal para hacer una embutidora, o no tenemos esos medios para que de alguna manera los chicos vean ese proceso industrial, aplicamos lo que hacemos en primero y lo llevamos a segundo año, pero sí les damos de alguna manera la herramienta de cómo se elaboran los alimentos industrializados, los que están en el mercado, ¿no? Llámese almíbares, mermeladas, la leche condensada, los quesos. Ellos los aprenden a hacer de manera artesanal. Y en tercero ya vemos lo que es la innovación. Ahí es donde me gustaría que los chicos les explicaran cómo es la innovación, porque es donde nosotros tenemos varios proyectos por llevar a cabo. A ver, chicos, ¿nos platican, por favor? Bueno, por mi lado, yo me interesé más por eso de la innovación desde segundo grado, por lo cual he innovado. Bueno, yo innové un ate de frambuesa con queso manchego, por lo cual eso nos llevó al… ¿Conacyt? Ajá, al Conacyt. También en la parte de innovación nos gustaba mucho porque al momento de que tú mismo puedes ser desde chiquito, no, se me antoja esto con esto, pues tú mismo lo puedes innovar en el taller y eso te puede dar un gran fruto a futuro. Por lo cual nosotros la mayor tiempo innovamos desde un ate hasta una mermelada o un queso. Se puede innovar desde el sabor, desde el producto en sí, o simplemente hacer su propio diseño, ¿no? Ajá, o logo para hacer su producto. Ajá. Pues es lo que nosotros más nos enfocamos, más que nada en ver qué podemos innovar para un producto. Ya no sé si sea industrial o artesanalmente.
Ok, muy bien. ¿Y tú qué nos puedes decir? También hemos hecho empaques biodegradables para que transportar el producto y ver los pues las cosas que en la actualidad se hacen para que no todo se haga industrial y podamos pues, ayudar al planeta para que esté bien. Ok, muy bien. Ser ecológicos, ¿no? Ok. Muy bien, chicos. Bueno, ya estamos casi a punto de despedirnos, pero bueno, veo que también ahí traen unas cucharitas antes de que nos vayamos, para que nos puedan explicar estas, las diferentes tamaños de las cucharitas y esa taza medidora. ¿Es una taza medidora? Bueno, chicos, estas se llaman cucharas medidoras. Cada cucharita trae su medida para poner un alimento en polvo, ir midiendo y no nos podamos pasar... De gramos y ese de gramos, cosas. Exacto. Okay. Y aquí tenemos otro que es una taza medidora también para medir el producto o algo así. Tiene aquí mililitros o también los gramos que se miden. Okay, que se pueden llegar a medir. Sí, eso es básico, ¿no? Para los líquidos, no sé, leche condensada, leche evaporada, incluso también harina, bueno, varias cositas. Sí, porque simplemente si le puedes echar un gramo más en un producto, puede afectar o dañar al... Incluso hasta a veces cambia el sabor, ¿no? Me ha tocado que hacer algo y lo cambia completamente. Ajá. Pero bueno, chicos, así para cerrar, ustedes me pueden decir, no sé, algo que le quieran compartir a sus compañeros de escuelas secundarias técnicas acerca de este laboratorio. Pues yo digo que se acerquen un poquito a lo nuevo y no estén con lo tradicional. Yo digo que este taller se basa mucho en los productos, pero también aprendes un poquito de innovación y modificación de un alimento que te puede llevar hasta hacer tu propia empresa. Ok, muy bien. Ah, pues yo le quiero hacer la invitación a esas personas que exactamente están en el mismo taller, pero que no tienen la misma iniciativa. De hacer cosas nuevas, por ejemplo, innovar un producto, hacer empaques biodegradables, todo lo que sea nuevo puede ser algo bueno para ti, y es lo que yo le quiero decir, y más por la información y los proyectos y todo eso, darle como que esa iniciativa exactamente de que todo se puede hacer en esta vida. Okay, muy bien, ¿y tú? Bueno, también les quiero hacer una invitación a que se puedan acercar más al taller y ir innovando cosas nuevas, no las industriales, sino hacerlas artesanalmente, o sea, que las puedan hacer ustedes mismos para que no tengan más productos químicos. Personas, ¿no? Sí, exacto. Ok, muy bien, chicos. Bueno, muchas gracias. ¿Y usted, profesora, para cerrar, algo que nos quiera compartir aquí a la comunidad? Bueno, pues sí, primero, pues sí, este laboratorio los invita a que, pues igual se acerquen, a lo mejor los que estén en otro laboratorio, pues que se acerquen por si tienen alguna duda con algún alimento, con mucho gusto los podemos ayudar y auxiliar. Y bueno, al contrario, agradecerles a todos la invitación. Ok, no, de qué, gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en DGSTV. Y bueno, chicos, antes de irnos y despedirnos, profesora, ya es un clásico aquí cada programa, vamos a mandar nuestros saluditos, ¿ok? A ver, ¿quién empieza? Pues yo a mi familia, que me ha apoyado tanto moralmente como económicamente para llevar a cabo productos. Pues yo también le quiero dar más que nada gracias a mi mamá y a mi familia que me apoyó mucho y que ahorita me está apoyando más. Y también más que nada al taller por darme la oportunidad de hacer mis innovaciones y estar aquí en lo que es mi taller, lo que más me gusta. Y pues gracias a la profesora y al director más que nada, que es el que nos apoya más que nada en los proyectos a futuro. Ok, muy bien. ¿Y tú? Bueno, también le quiero dar un saludo a mi familia, porque ellos también a lo largo de lo que he llevado el taller de preparación de alimentos, me han apoyado pues también económicamente, todos los proyectos y prácticas que hemos podido hacer, pues también a la profesora. Ok, muy bien. ¿Y usted, profesora?
Bueno, primero pues al ingeniero Juan Ramón Brillanti, nuestro director de la Secundaria Técnica 84, por todo su apoyo, porque siempre nos apoya en todas las innovaciones y locuras que de repente tenemos, ¿verdad, chicos? También al subdirector académico, al profesor Omar Darío Ontiveros, y bueno, a todos mis alumnos, por supuesto, por todo su apoyo, su entrega, y que yo sé que les ha costado un poco de trabajo, pero ahí están siempre apoyándonos. Y que les gusta más que nada, ¿no? Exactamente. Y siguen adelante. Muy bien, chicos, bueno, gracias por acompañarnos, gracias por haber estado aquí, espero les haya gustado. Y bueno, sí. Yo me despido, soy Leslie Flores, y estás aquí en DGSTV, porque DGSTV te va aprendiendo. No me puedo ir sin antes dar un agradecimiento, claro, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, por la facilidad que nos da para la realización de este y otros programas, tanto en radio como en televisión, que es el director general de Educación de Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México. Y bueno, a mis compañeros que están detrás de cámaras y todo el equipo de producción. Nos vemos hasta mañana. Yo soy Lady Flores y gracias. Adiós. Adiós.